Buenos días con todos. El día de hoy estamos en otro video más, transmitiendo directamente de Japón. Y el día de hoy les traigo el unboxing de la figura que me logré comprar en la tienda de Toy Sapiens, que es la tienda oficial aquí en Japón. Es la Mark 46. Es la edición especial de los Marvel Studios por los 10 años de Marvel. Solo sacaron tres figuras, que es la Mark 46, que es esta de aquí. Sacaron la Capitán América y la Mark 6. Bueno, aquí vamos a ver un poquito lo que es la caja. Esta es la edición de Civil War, la Concept Art Version. Es una figura muy grande, una caja muy bonita. Bueno, vamos de frente con el unboxing, lo que nos interesa. Que pueden ver la otra parte de la caja, la figura de Iron Man. Aquí está lo que participaron en la creación de la figura. Esta es una Mobi Max Speed Series Die-Cast. La Die-Cast es la función al vacío. Cuando echa metal en una forma y lo dejan enfriar, este es el proceso llamado Die-Cast. Bueno, aquí vamos a ver la caja. Aquí está Mark 46 Concept Art Version. Venimos por aquí. Aquí tenemos la figura de Iron Man. Pueden ver que viene con dos pares de manos. Vamos a sacar un poquito aquí. Vamos a dejarlo aquí un ratito. Vamos a ver qué más trae la caja. Trae la base, el apoyador, las baterías y una pista más. Lo dejamos a un costado. Y aquí está la figura tal cual. Es una figura con 30 puntos de articulación. Tiene 32 centímetros de altura. Aquí ven, vamos a hacer un acercamiento para que vean los detalles de la armadura. Aquí yo ya le coloqué los aditivos del misil. Tiene manos intercambiables. Todo esto totalmente articulable. Aquí se puede abrir de piernas. Tiene luces LED en los ojos, en el pecho, la parte de los hombros. Las manos iluminan también la parte abdominal, la parte de las piernas. Total viene con tres pares de manos. Estos son los originales. De viene estos pares son con los dedos movibles, que son LED. Este no se mueve. Y la derecha de la misma manera, ¿no? Movibles los dedos de acá son articulables y estos dedos de aquí no. Entonces vamos a ponerle este de aquí. Izquierda, ya está. Este es para prender la luz, los ojos de la parte, se retira la parte superior. Bueno, ya coloqué las baterías. Acá lo habilitamos. Acá lo vamos a cerrar. La parte del pecho se retira por la parte de atrás. Ya también ya coloqué la batería de todas las partes. Para prender la luz de las piernas. Esa parte de aquí. Prendemos acá. Lo volvemos a colocar. Ahora sacamos la de acá. Prendemos. Y para prender las luces de los hombros y las manos, está en la parte interna del antebrazo. Prendemos aquí, colocamos acá. Prendemos así.
y también se prende los hombros. Se lo ponemos para arriba, prendemos aquí. El hombro en la parte izquierda. Ya está. Así quedaría la figura de Iron Man con sus luces LED. Pueden ver aquí la parte de los brazos, también iluminado. Aquí la parte costal, la parte lumbar, la parte de las piernas, la rodilla, la pantorrilla. Totalmente iluminado. Ahí he apagado un poquito las luces para que lo puedan ver cómo es que se vería iluminado. Ahí estamos dando un giro y vamos a apagar totalmente las luces para que vean realmente cómo se ve en la absoluta oscuridad. Ahí está. Realmente una figura muy bonita, bien grande. Bastante iluminación. Se ve muy, muy, muy hermoso de noche. Bueno amigos, ese sería el unboxing de la Mark 46. La figura de los 10 años del Marvel Studios, la concept art version. Esta es mi segunda Hot Toys que tengo. Ya reservé para las otras dos que vienen el otro año, porque se hace una reserva de un año antes para lo que son Hot Toys. Y de fondo tenemos a todos los Avengers que pueden ver ahí, el set completo de todos los Vengadores, buenos y malos. Bueno amigos, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. No se olviden suscribirse, compartir, darle me gusta y comentar para poder tener más unboxing próximamente. Que tengo una figura más que me han llegado. Ahí les haré el respectivo unboxing para que la puedan ver.